Amigos y amigas, queremos compartirles esta mañana algo impresionante para los aficionados y apasionados de la apicultura. En esta caja se ha formado algo que queremos compartir con ustedes. Fabuloso. Lógicamente, es un trabajo de mucho tiempo que hacen las abejas. Esta técnica no tiene bastidores o marcos, solamente tiene el enjambre de las abejas y la reina. Miren lo que ha hecho en el camino de los meses. Espectacular. Espectacular. La orientación que hacen ellas en sentido norte, los bastidores o cuadros naturales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bastidores o cuadros naturales, pero después de haber generado ya su vida útil biológica natural, ahora nos sirve como atrapa enjambres porque el olor que tienen las colmenas viejas, la cera vieja, es buenísimo para atrapar enjambres nuevos y hacer una nueva colmena. Te invitamos a practicar la apicultura, a preservar la naturaleza y a compartir con todos los amigos el arte, la ciencia, la pasión de la apicultura. Eso es parte de los conocimientos que los grandes apicultores nos han compartido y nosotros replicamos, pues, para que las abejitas sean parte importante en la vida del ser humano. No se olviden que el Corán dice que todo lo que pasa por el estómago de una abeja es bendito, es sagrado, es bueno para el ser humano. En la Biblia también se habla de que a Jesús el Cristo le llevaron los magos miel de abejas. Saludos.